Muy buenas noches a todos. Hoy, jueves 8 de octubre, les queremos dar la bienvenida a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, a otra sesión de jueves del egresado. Ya con la del día de hoy completamos un total de 29 conferencias en este año 2020. En esta ocasión, pues hemos querido invitar al profesor Juan Tamasco Torres para que nos hable sobre el comportamiento sismo resistente de muros de concreto de espesor reducido. En esta ocasión, hemos querido cambiar las temáticas dentro de la misma carrera de ingeniería civil. Hoy tenemos el apoyo del posgrado en estructuras de nuestra Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, el grupo de investigación IES y, como siempre, los aliados, contamos con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional. Si usted quiere ver cualquiera de las 28 conferencias anteriores, pues los invitamos a que se suscriban al canal YouTube que se llama PIT Espacio UN. Allí puede ver cualquier de nuestras conferencias anteriores. Profesor Juan Tamasco Torres, ingeniero y docente universitario, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, el año 1979, y magíster del año 2002, también de nuestra Universidad Nacional de Colombia, docente universitario de la de nuestra institución y ha estado a cargo de la asignatura de posgrado llamada Diseño Sismorresistente del área de concreto, Diseño Sismorresistente en el área de acero, Diseño Avanzado de Cimentaciones, Diseño de Estructuras en el rango inelástico y Diseño de Losas sobre el Lecho Elástico. Ha sido socio de ACIES, gerente general de la firma Diseños y Sistemas. Y ha participado en el diseño estructural de más de 500 proyectos en diferentes lugares, equivalentes a más de 1.800.000 metros cuadrados diseñados, más de 100 proyectos diseñados y construidos en estructura metálica equivalentes a más de 200.000 metros cuadrados construidos. Buenas noches, profesor Juan. Bienvenido a la Facultad de Ingeniería. Buenas noches, profesor. ¿Tengo sonido bien? Sí. Sí, señor, tiene un buen sonido. Bueno, agradecerles la compañía a todos los colegas esta noche y que nos hayan preferido al partido de fútbol. Eso es clave. Muchas gracias. Y cuando quieras, pues iniciamos. Bueno, vamos a ver si nos permiten verla. Las diapositivas, si no Ok, las. ya las pongo. Dame un segundo. ¿Estamos ya? Sí, ya las tenemos allí. Ok, Entonces, pues, iniciemos. la dinámica es alrededor de unos 70, 80 minutos y posteriormente las diferentes preguntas que ya nos han venido haciendo para la noche de hoy. Es todo suyo el escenario, profesor Juan. Gracias, profesor. Este es una de las clases del curso de maestría y posgrado de estructuras de la Universidad Nacional en el curso de diseño sismorresistente concreto que estamos dando este semestre. Obviamente muy virtuales y muy cuidados todos en la casa. En el año 2010 sucedió el último sismo grande en Chile, donde muchas estructuras de muros de concreto delgados que estaban diseñadas según la norma chilena y según el código ACI 318-08 sería o 09, sufrieron grandes daños y algunas colapsaron. Y Chile siempre fue conocido como un país de muy buena ingeniería en el ámbito sismorresistente.
y sobre todo en el tema de muros de concreto reforzado, tanto que existía ya una marca que se llamaba la norma chilena para muros, para escoger la longitud necesaria de muros en una edificación. El Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos hizo un informe de los muchos que se presentaron, curiosamente, y tal vez debido a las redes sociales y a Internet, la información que normalmente genera un sismo, que es toda nuestra ingeniería sismorresistente, la aprendemos a los golpes cada que hay un sismo. Les decía, en el sismo chileno, la información que antes estaba disponible a algunos años estuvo disponible en meses, casi que semanas. Y era una información que en el tema de los muros delgados era preocupante. Como les decía, hubo edificios colapsados y edificios que aunque lograron sostenerse, tenían importantes daños. Ya estos son muros de los que estamos acostumbrados a ver, y sin embargo llamo la atención que son muros de 20 centímetros de espesor y, como vamos a detallar en su momento, muros con refuerzo compuesto por parrillas de varillas, nada de malla electrosoldada, y sufrieron grandes daños. Daños que a veces eran un poco raros y no conocidos, como este que estoy señalando aquí a la izquierda, de un muro que se cizalló de lado a lado. Aquí en este punto, el siguiente muro un poco más arriba, en la foto de la derecha, otra vez un muro cortado de lado a lado. Y en los extremos de los muros se empezaron a presentar otro tipo de fallas, donde ocurrían, en la foto de la izquierda, pandeos locales y en la foto de la derecha, muros con pandeos generales. Todo el muro pandeó. Vuelvo a llamar la atención, aquí se ven unas varillas de 3/4 tranquilamente, ¿no? O sea, nada de las que aparecen en nuestros muros. Nosotros no hacemos esos muros supuestamente tan buenos. Nosotros hacemos los muros de características menores. Ya los veremos. Y se presentaban en muchas, muchas edificaciones los pandeos localizados en los extremos, en lo que nosotros llamamos en nuestros muros elementos de borde, y cizalladuras completas de lado a lado del muro. Algo pasaba, insisto, estas edificaciones estaban diseñadas según la norma. Y logré pescar una foto chilena de unos muros con malla electrosoldada. Aquí se ve dos mallitas electrosoldadas y obviamente este muro simple y llanamente se desconectó, se desacopló, diríamos, cuando trabajamos con análisis matricial. Se soltó del suelo. Aquí en el extremo izquierdo estoy señalando algunas varillas pequeñas, por ahí de 5 octavos, pero el muro quedó cortado. Fíjense que de ahí para arriba tiene pocas grietas. Si vemos aquí en el lado izquierdo, el muro simplemente se cortó, alguien lo cortó. Insisto, todos estos muros cumplían con la norma chilena y la norma hace vigentes al momento de su diseño. ¿Qué pasaba? Si vemos a partes del informe del NIST, vemos un sitio donde empiezan a aclarar que la longitud de plastificación del muro era mucho menor que la prevista, de los muros en realidad, porque estudiaron pues una gran cantidad de muros. Y hablaban cómo aquí veían que no se cumplía esa norma con que hemos diseñado prácticamente todas nuestras vigas, nuestras columnas y nuestros muros, asumiendo que la longitud de plastificación era algo así como el 0.5, la altura, el canto a flexión del elemento. Y cómo una gran cantidad de muros tenían, por reducción de la sección al estallar el concreto del recubrimiento, un pandeo global.
Vamos a ver por qué ocurría eso. A ver si yo puedo quitar algo aquí. Uy, carambas. Me quedé sin pantalla. ¿Me oyen? Sí, profesor, lo estamos escuchando. ¿Y se ve la pantalla? No. Ok, voy a tratar de recuperarla aquí lo más rápido que pueda. Dame un segundito. Ya volví, ¿sí? Ok. Sí, señor, ya está. Y algo que les parecía muy preocupante a estos señores del NIST es que los muros daban la impresión de estar controlados por compresión. Recuerden que cuando hacemos cualquier diseño a flexión, el diseño básico allá donde hablábamos de la cuantía balanceada, se decidía poner apenas el 75% de esa cuantía de hierro para permitir que la falla ocurriera por tracción del acero, por falla del acero a la tracción y nunca por falla del concreto a la compresión, porque sabemos que la falla del concreto a la compresión pues es explosiva y es inmediata y no da tiempo a poner parales ni nada. Entonces, eso era lo que estaban observando, que muchos de los muros que sufrieron daños daban la impresión de estar controlados por la compresión del concreto. Conclusión. Los caballeros del ACI desde el 3.18.14 y lo reforzaron en el 3.18.19, ajustaron las normas de diseño de muros. En la edición 2014 de este reglamento se introdujo un límite de esbeltez como consecuencia de fallas por inestabilidad lateral de los bordes de muros esbeltos observadas en sismos recientes y en ensayos. Para muros con recubrimiento grande, ¿qué es un recubrimiento grande? En realidad todos los recubrimientos son de, pongámosle, 4 centímetros, pero un recubrimiento empieza a ser grande es cuando es grande con respecto al ancho del muro. Si el ancho del muro son 40 centímetros y yo tengo un recubrimiento de 4 centímetros, que como vamos a ver, es candidato uno a estallar en el momento de un sismo, pues pierdo 8 centímetros, 4 y 4 de 40. Pero si mi muro tiene 12 centímetros y pierde 8, pues como dicen los muchachos de ahora, queda grave, ¿no? Bueno, para muros con recubrimiento grande, donde el descascaramiento del recubrimiento de concreto pueda llevar a una sección significativamente reducida, debe considerarse un aumento del ancho del elemento de borde. Conclusión, lo que pide la norma ACI 3.18.14 y 3.18.19 es que cuando se pasen ciertos límites que ellos ponen, que es uno de los límites es por deformación de deriva u otro, es si los esfuerzos en el elemento de borde son más allá del 20% de F' sub C, la resistencia del concreto, se deben colocar elementos de borde tipo columna. Y eso pues tiene otro aspecto que es muy complicado, porque el sistema que conocemos como sistema industrializado es bueno, es bonito y es barato, pues basa su efectividad en la industrialización, que dice su nombre, y en la rapidez de fundida. Si empezamos a colocarle columnas en los extremos, el sistema ya no es el mismo. Y lo otro que pide la ACI 3.18, 14 y 19 es que en columnas, cuando se sobrepase la presión de 0.3 F' sub C, todas y cada una de las varillas que hay en la sección para evitar su pandeo deben ir agarradas con ganchos. La norma, como la tenemos ahorita nosotros en NSR, permite una separación, creo que es de 20 centímetros y tal vez una varilla intermedia, como está dibujada a la izquierda, la cual no tiene ganchos. Tengo que re recordar aquí que nosotros tenemos una particularidad aquí en Colombia que no tienen los americanos del norte, y es que nosotros el gancho enganchamos
el fleje, como se ve ahí, y la varilla al mismo tiempo. Y eso da una restricción a pandeo muchísimo mejor que solo agarrar la varilla. Los gringos no le ponen muchas bolas a eso, y en ese caso sí les ganamos. En el año 2017, en diciembre 4, la Comisión Permanente del Código, viendo lo que estaban haciendo desde el año 14, el ACI 318, sacó la resolución número 0017, que hablaba de hartas cosas, de honorarios, de cosas, pero sacaba un detalle sobre el diseño de muros, donde aquí está un valor de C, que es el valor del elemento de borde, ya se los mostraré, cuándo se necesita ese elemento de borde y qué tamaño debía ser. Pero decía que si ese elemento de borde se pasaba de un valor determinado de C o de una presión mayor de 0.20 en DES o de 0.30 en DMO, había necesidad obligatoria de colocar elementos de borde dimensionados y armados como una columna confinada. ¿Para qué? Para evitar esas fallas que estábamos viendo, porque una columna ya tiene ciertas dimensiones que evidentemente no va a pandear. Así pierde el recubrimiento en un sismo. O sea, pasar de este tipo de elementos, en los cuales sí les poníamos los elementos de borde, pero fíjese que los elementos de borde que se ven ahí como en cafecito, pues eran de un ancho muy reducido. Quítale los recubrimientos, es un elemento de borde que tiene apenas 7 centímetros. Pedía la norma americana y la norma colombiana en esta resolución 0017 poner elementos de borde tipo columna, con 25 de espesor, 30 de espesor, pero tipo columna y obviamente con ganchos y amarres de columna. ¿Qué pasó? Esa resolución nunca salió. Algún abogado muy inteligente en su tema argumentó que una resolución no podía cambiar la NCR, que era ley de la República, y ahí murió todo. Y el tema, pues es preocupante. Pero hasta este momento, lo que encontraron los chilenos, lo que encontraron los del ACI estudiando el problema que hubo en Chile en el sismo, y lo que nosotros mismos tratamos de plantear en el año 2017, hoy no es parte de la norma. Voy a pasar rápidamente por una explicación de por qué estamos en este problema. Estamos en este problema porque al hacer un análisis de diseño sismo resistente, si dibujo ahí una gráfica a momento curvatura, esa raya roja y el punto M sub E, que es la demanda sísmica a que se va a haber sometido mi elemento, mi edificio, mi viga, mi columna o mi muro, yo en realidad no le pongo el hierro que dice ahí, le pongo R veces el hierro, porque dividimos por un factor de reducción de capacidad llamado R y estipulado en nuestra norma y en todas las normas, que dice que si yo logro buscar una estructura adecuadamente dúctil, pues puedo utilizar ciertos valores de R, que pueden ser 7, pueden ser 5, pueden ser 4. No es un caso menor, porque si yo cojo un valor y lo divido entre 5, quiere decir que le voy a dar a mi estructura aquí M sub Y una capacidad de apenas el 20% de la resistencia que necesitaría para soportar el sismo en el rango elástico. Lo que hago es que al dividirla por R, el 80% del problema lo trato de resolver con deformaciones en el rango inelástico y con algo que llamamos genéricamente ductilidad. O sea, en realidad, lo que permitimos es que la estructura llegue a ese momento de fluencia y se deforme sin una acelerada pérdida de rigidez y obviamente sin pérdida de estabilidad, para que por medio de esta ductilidad, que en el concreto reforzado son agrietamientos, fisuras, la estructura logre soportar el sismo. Eso es algo que no sé qué tanto lo saben los dueños. Pero obviamente entonces esa primera parte, ese 20%, si decimos el R5, que es un R usual, se va a soportar con las propiedades elásticas de la estructura, de sus secciones. Y
El tramo importante del asunto para que decir si un edificio soporta o no un sismo se va a resolver con base en las propiedades inelásticas de las secciones. Entonces, es obviamente modelando adecuadamente las propiedades de los elementos estructurales en el rango inelástico, cómo vamos a poder estimar de mejor manera el comportamiento de la estructura sometida a una demanda sísmica. El modelamiento, como lo hacemos actualmente, desafortunadamente no es capaz de evaluar las deformaciones en el rango inelástico. Las podemos estimar con factores y cosas, pero saberlas con algo de certeza, tal vez no. ¿Qué tema tenemos que ver además en los muros que es lo que vamos a estudiar hoy? Que hay varios tipos de muros, por lo menos dos que nos llamen la atención. Uno, que teóricamente es lo que llamamos muro esbelto, o sea, de comportamiento prismático en el rango elástico. Recuerden que un elemento prismático, análisis estructural de, no sé, cuarto semestre, es un elemento que tiene dos dimensiones mucho menores que la tercera. Aquí en este muro, o en una viga o en una columna, asumimos que el ancho y el alto son menores que el largo. O sea, aquí estamos diciendo en el dibujo que ustedes ven que la dimensión L y la transversal, llamémosla B, la transversal a la imagen, son menores que la altura H. La altura puede ser, yo qué sé, 10 pisos, 15 pisos, lo que ustedes quieran. Si ese elemento lo podemos trabajar, pensar como el comportamiento prismático, le aplicamos toda la teoría de Bernoulli, de San Benán, y encontraremos todo lo que nos enseñaron, que las secciones planas permanecen planas, que MC sobre I, todo ese cuento. Y puedo tomar los efectos extremos, el de momento, por ejemplo, P por H, y el del cortante, tal vez P. Y en la sección del muro, pues encontrar los esfuerzos internos, ¿cierto? Sigma igual a MC sobre I, el cortante que tiene como una barriguita, lo volvemos uniforme para diseñar más fácil. Eso lo podemos hacer en estructuras de comportamiento prismático. O sea, muros altos. Un muro, por ejemplo, que tiene 4 metros de largo, pues ese esbelto si tiene 20 metros de ancho, de alto. 20 metros de alto, 4 metros de ancho, sí, ese esbelto. Pero hay otros muros que no son prismáticos, que son muros más chaparritos y que tienen dimensiones parecidas, L parecida a H. Entonces, ese muro ya no se va a deformar en función de deformaciones por flexión, como veíamos antes, MC sobre I y el momento y toda esa cosa, sino se va a deformar más en función de sus deformaciones por cortante. Y es un comportamiento distinto. Ya no le podremos aplicar las teorías de MC sobre I, sino más bien un diseño por método de las bielas, que no es tan difícil, o seguramente de elementos finitos. Esas son las dos tipologías de muros que tenemos. Recordémoslas porque van a ser parte del problema que vamos a estudiar. Debido a la naturaleza inelástica del trabajo sismorresistente de las estructuras, debemos proveer a los muros estructurales de concreto reforzado de los elementos para que tengan un comportamiento estable en este rango, por lo que hablábamos hace un momento que dividíamos por el valor R. Es claro que la manera más conveniente de efectuar la disipación de energía en el rango inelástico es por medio de rótulas plásticas a flexión, o sea, permitir eso que veíamos que después de la afluencia el acero empezaba, claro, a fluir y generaba unas rótulas plásticas, unos sitios donde se concentra la afluencia del acero y el daño en el concreto. Estas rótulas plásticas a flexión se presentan preferiblemente en muros esbeltos, mientras que los muros bajos presentan un agrietamiento por cortante, el cual es poco dúctil. La rótula plástica a flexión se activa cuando el acero de un extremo del muro tiene deformaciones mayores a la deformación de fluencia y en el extremo a compresión el concreto soporta las deformaciones mayores a la deformación del concreto inconfinado por medio de un adecuado confinamiento.
Muros con espesores reducidos o sin refuerzo de confinamiento presentan fenómenos adicionales de pandeo general o agrietamiento concentrado, lo cual altera el comportamiento en el rango inelástico inicialmente previsto para estos muros. Veámoslo en dibujitos para entender un poquito el tema. Tengo ahí el murito ese que tengo color amarillito, le aplico la carga P y tengo aquí una carga que cuando llegue a P sub Y, mire esta línea que venía recta, el muro empieza a deformarse de manera importante sin un aumento grande de carga. Digo que en este punto el muro empezó a fluir y que de aquí para adelante está en el rango inelástico disipando energía por medio de deformación dúctil. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que la deformación del acero, para entrar en fluencia, la deformación unitaria, la tengo aquí escrita, mírenla. Es el 2 por 1000. El 2 con 1 por 1000 es la división de 4200 kilos por centímetro cuadrado dividido entre 2 millones, que es el módulo de elasticidad, da 0.021. Y si tengo el acero debidamente confinado y arriostrado, será la misma deformación a la tracción o aquí abajo a la compresión. Mientras que el concreto tiene una deformación última, que es la que encuentran cada que rompemos los cilindros, esos que mandamos a ensayar en el laboratorio, tomados en nuestras obras. La deformación última del concreto inconfinado es el 3 por 1000. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el acero es capaz de, aunque fluya al 2.1 por 1000, de llegar a deformaciones tranquilamente del 5, del 10%. Deformaciones muy, muy grandes, porque esa es la particularidad del acero, ser dúctil. Eso nos lo enseñaron y es verdad. Mientras que el concreto, cuando llega a la deformación del 3 por 1000, todos los vemos, es una falla súbita y colapsible del cilindro o del concreto. Entonces, teóricamente, bajo esas circunstancias, el concreto nunca pudiera llegar a deformaciones a las que va a ser sometido en el rango inelástico. Tenemos que darle alguna característica adicional al concreto para que él pueda deformarse más del 3 por 1000. Porque si no, simplemente aquí paramos y no podemos seguir. Entonces, recuerden cómo diseñamos esto, método de la rotura, solamente que aquí lo giré 90 grados. Entonces, cuando llego aquí al final del rango elástico, voy a empezar a fluir. Tengo un refuerzo que está trabajando aquí a la izquierda a tracción, tengo uno que está a la derecha a compresión, y aquí abajo tengo un bloque de compresiones que el bloque de compresiones que resiste junto con el acero que está a la compresión, seguramente suman lo mismo que el acero a la tracción, forman un par interno y ese soporta el momento externo. Pero cuando entro al rango inelástico, el acero pues va mucho más allá de 0.021 a la tracción y a la compresión. Y como les mostraba, debo ser capaz de proveer algo al concreto para que el concreto pueda pasar del 0.03, si no en ese momento estalla y mi viga falla. Y no tengo un elemento sismorresistente. Obviamente lo que se busca en los muros es que esta zona donde voy a tener un concreto que está sometido a grandes deformaciones, ojo, por compresión, no estoy contando las deformaciones por tracción. O sea, las dejé de contar hace tiempo, es por aquí abajito. El concreto de la tracción se rompió muy rápido, ni lo tengo en cuenta. Pero sí, aquí voy a tener unas zonas que van a prever el estallido de ese concreto. ¿Cómo le doy más capacidad de deformación a la compresión a ese concreto? Evidentemente confinándolo. Ya veremos una teoría rápidamente. Lo confino, le pongo, por eso es que en esas zonas pongo flejes a unas separaciones reducidas, por eso es que en las zonas de los extremos, en las vigas que llegan a las columnas, pongo también flejes más pegaditos para permitir que en esas zonas se desarrollen lo que hemos denominado rótulas plásticas y el concreto pueda deformarse a más del 3 por 1000 sin estallar. Esa es la razón, y aquí lo vemos en una pantalla de concreto con lo que llamamos elementos de borde, que son unas zonas que tienen una mayor cantidad de refuerzo y unos flejes y ganchos
mucho más pegados que en la zona central aquí amarillita. Va a pasar rápidamente. Hay varias teorías. La teoría del profesor Mentler, desde el año 1988, evalúa cómo incide en la capacidad de deformación del concreto la colocación de los flejes. Yo les comento en clase a los alumnos que es lo mismo, ustedes recuerdan cuando estamos en la obra, vamos a sacar los cilindros de concreto para que se los lleven a ensayarlos en el laboratorio y rezar para que la resistencia dé. Eso tienen unas, como unos moldes, unas camisas metálicas. Es el mismo efecto que si yo le dijera al del laboratorio que ensayara la compresión del cilindro sin quitarle la camisa. Él me va a decir que no porque me voy a tirar la máquina y no se la voy a pagar. Porque la camisa va a evitar que el cilindro falle. ¿Por qué? Porque le provee de una gran cantidad de compresión. Anula las deformaciones de Poisson y mantiene el concreto en su sitio durante unas deformaciones más grandes. Entonces, estos flejes que ponemos a distancias reducidas son como una camisa, pues ya no una camisa, como un canastico. ¿Tan efectivas como la camisa? Tal vez no, pero sí efectivas. Miren, aquí en esta sección redonda, estoy estudiando dos partículas de concreto, una que está dentro del fleje y otra que está en el recubrimiento. Las dos partículas, cuando yo las demando a la F' sub C, pues son capaces de llegar a F' sub C, porque seguramente tienen la resistencia del concreto que está prevista. Pero cuando yo empiezo a aumentar la carga de compresión por encima de la deformación máxima del concreto inconfinado, que es la que trabajo normalmente, ya voy a tener dos clases de concreto. El concreto del recubrimiento, ahí se ve como un amarillo más oscuro, es concreto inconfinado, no tengo manera de confinarlo. Y el concreto que está dentro de los flejes es concreto confinado. Y si yo estudio los esfuerzos que se llaman esfuerzos laterales de confinamiento que le dan los flejes a mi sección de concreto, al núcleo, pues voy a encontrar comportamientos completamente distintos, porque ese fleje va a empezar a cargar en la medida que por compresión el concreto del núcleo y relaciones de Poisson empiecen a sacar estos esfuerzos radiales. Entonces aquí es redondito y fácilmente puedo calcular cuál es la fuerza cortando por el diámetro. Entonces los flejes empiezan a hacer un esfuerzo de confinamiento, una presión lateral, y van a permitir que el concreto del núcleo llegue a una resistencia un tanto mayor, según las teorías, unos dan un poquito, otro más bajito con respecto a F' sub C. Yo digo siempre que ese esfuerzo mayor por confinamiento es lo que muchos ingenieros de edad llamamos la nobleza del concreto. Mientras que lo importante no es necesariamente la mayor resistencia, sino la capacidad de deformación. Llega tranquilamente de deformaciones que pasan del 3 por mil al 8 por mil y pasa. Llegan tranquilamente al 1,5%, cosas de ese orden, dependiendo de la cantidad de flejes que pongamos. Mientras que, como he aumentado la deformación, mire aquí la partícula que de concreto inconfinado del recubrimiento ya ha entrado en falla. Quiere decir que el concreto del recubrimiento que está a la compresión empieza a estallar. Si aumento aún más la carga, seguramente perderé todo el concreto de recubrimiento, porque recuerden que el sismo va y viene, entonces me rompe a un lado y después me rompe al otro, al opuesto. Y empiezo, como no es la camisa del laboratorio que yo quería, sino son los flejes que están separados, pues empiezo a perder alguna parte del concreto, se me sale, ¿cierto? Que estaba en el núcleo, como unas parábolas, calculó el profesor Mentler, que eso se pierde, entonces él calculó unos factores que vamos a ver de eficiencia. Si fuera el cilindro, el factor sería 1. Pero como no es el cilindro, sino tiene evidentemente separación entre los flejes, pues por ahí se pierde algo de la eficiencia del concreto del nudo. Lo siguiente que hace la teoría es
Pasar del fleje circular a un fleje rectangular o cuadrado por medio de unos factores que no son difíciles de calcular y muestra cómo, por ejemplo, aquí se ve cuando tengo ya una pantalla, que es lo que estoy estudiando hoy, empiezo a tener las pérdidas que les mencionaba porque los ganchitos no es, pues no son, no es cerrado completamente una lámina, sino son flejes, al ser finitos, por ahí se me sale el concreto. Entonces, esa es otra razón importante por la cual no solamente debemos, donde tenemos demandas de rótula plástica, demandas sísmicas, tener los flejes pegados, eso es en un sentido, llamémoslo vertical, pero en el sentido horizontal también es importante que tengamos las varillas pegadas, no muy despegadas. Si yo tengo una varilla y aquí a 50 centímetros tengo la otra, por aquí entre las dos se me sale el concreto. Entonces es mejor tener varillas intermedias y tenerlas con un gancho, para evitar que el concreto se me empiece a salir a desconfinar de mi sección donde yo lo necesito de manera crítica. Y entonces, ¿qué hicimos? Cogimos esta teoría de Mender, hicimos todos los cálculos y encontramos que para una pantalla de 4 metros con 60 centímetros de espesor, el factor K de efectividad de toda la sección era del 71%. Quiere decir que perdía yo, como está aquí arriba, por estos huequitos, los flejes están cada 10 centímetros, ¿sí? En el extremo están cada 10 centímetros y en el centro cada 20, decía que pierdo el 29% de la sección de concreto. Cuando la comprima durante un sismo, se me va a salir por los lados el 29%, pero bueno, me queda el 70%. Hicimos el mismo ejemplo. Una sección igual de 4 metros, pero de apenas 15 centímetros de espesor. Y obviamente estas pérdidas aquí entre varillas, además de que se ha perdido el concreto de los extremos, ese ya se rompió, porque es concreto inconfinado, hace pasar la eficiencia que estaba en el 71%, la hace pasar a menos del 20%. O sea, la misma teoría. Seguramente cuando el profesor Mender elaboró sus ensayos de laboratorio, nunca se le ocurrió hacer un muro de 15 centímetros de espesor. Eso es un invento nuevo. Pero la misma teoría detecta que la eficiencia baja radicalmente, del 70% a menos del 20%. Veamos qué pasa con distintos niveles de confinamiento. En el muro de arriba, pues es el que confinamos, que veíamos que tenía el 70%. Ese es un muro que seguramente va a poder llegar al esfuerzo de fluencia, va a poder tener una deformación, seguramente lo que llamamos platea, y después cuando el acero empieza a endurecer, aumenta un poco su resistencia. Es un buen muro. Pero el muro azul, que no tiene confinamientos, es profeso, lo dejamos sin gancho, únicamente con el fleje exterior, va a ser un muro que seguramente va a fallar mucho antes por pandeo o por falta de confinamiento. Van a tener gráficas de este tipo, gráficas que puede que lleguen a la resistencia si se quiere, pero inmediatamente fallan. Esta resistencia es aparente, por eso decíamos que en lo que hacemos actualmente de análisis, que es con metodologías elásticas, nosotros hacemos análisis de elementos que resolvemos matriz elástica de rigidez, no detectamos qué pasa después de MY hacia la derecha, no sabemos si nuestro elemento va a funcionar como el elemento rojo, que es estable, que es dúctil, o como el elemento azul, que es frágil. Todos pueden llegar al momento de fluencia, válido. Pero durante el sismo, él necesariamente, como hemos dividido por R, va a necesitar deformarse hacia la derecha en el rango inelástico. Obviamente, ahí donde se muestra, puede haber fallas a la compresión o por pandeo. Hay varios programas de computador de secciones en el rango inelástico donde se tiene en cuenta el cálculo de la presión lateral de confinamiento, los esfuerzos del acero y el hecho de que hay partes de la sección que al ser recubrimiento no son confinadas.
y estudian y sacan las gráficas momento curvatura para que nosotros podamos hacer nuestro análisis en el rango inelástico. Aquí vemos una sección de columna que no tiene carga y vemos cómo llega a la afluencia tranquilamente y aumento por endurecimiento y una curvita, porque como no tiene todo el hierro en el mismo punto, sino tiene hierros por los costados, aquí tal vez se observan, tiene una muy buena curva de capacidad. En la de abajo también está bien confinada, pero a diferencia de la de arriba ya le hemos empezado a poner carga axial, le hemos puesto el 15% de F' sub C. Y vemos cómo las pantallas, y es un fenómeno sobre todos los elementos a compresión, incluidas las columnas, que en la medida que tienen más carga axial, son menos dúctiles. Columnas por encima, con cargas por encima del 30% de F' sub C son muy poco dúctiles. Muy poco. Ya las normas están empezando a restringirlas. ¿Y qué hicimos? Dijimos, ok, ahora metamos una pantalla, pero no le metamos concreto confinado. Metámosle con una sola parrilla, que esas sí las vemos seguido aquí en nuestro medio. No hay concreto confinado, una sola parrilla, 12 centímetros, los mismos 4 metros. ¿Se ve? Se ve cómo el concreto se empieza a poner de color blanco, que quiere decir que estalló. Eso en las otras secciones ocurría, pero únicamente en el recubrimiento. Aquí ocurre en toda la sección y rápidamente hay un colapso. Uno no se asusta mucho con la gráfica, pero es que el problema es que los programas de gráficas escalan siempre en el espacio que uno les da para dibujar. Pero si dibujamos en un solo espacio la columna que teníamos, o la pantalla, perdón, de 60 por 40 centímetros, con tres cargas, con carga cero, con un poco más de carga axial, el 10%, aquí tal vez el 20%, vamos viendo que cada vez que les aplico más carga axial, ella tiene menor longitud, mire que la azul se extiende más hacia la derecha, la roja un poquito menos y la verde un poquito menos. En la medida que voy aumentando la carga, tengo menos ductilidad, porque la ductilidad aquí yo la puedo medir desde el punto aquí a la izquierda donde fluyó hasta el punto extremo derecho donde llega a su trabajo máximo. La tengo con el 0%, el 10% y el 15%. Pero lo que lo pone uno a pensar es que si yo sobre esta misma gráfica coloco la pantalla con una sola malla, miren dónde queda. Ridículo. No nos preocupemos por la resistencia, ¿vale? Porque yo puedo llenar esto de varillas de pulgada cada 10 centímetros, pero si las pongo en una sola parrilla, va a fallar rápidamente por pandeo, porque estalla todo el concreto, como se vio acá. No tiene nada de capacidad en el rango inelástico. Y eso lo puedo averiguar solamente si me meto a estudiar pues esto que estamos mirando. El análisis elástico convencional no nos dice nada al respecto. Esto para mostrarle que la teoría de Mender la han ido ajustando para elementos delgados, donde el profesor Meli sacó una nueva fórmula para encontrar la deformación última del concreto. Y sí, definitivamente la teoría de Mender no estaba muy, muy cercana, porque hablaba de algo como 0.04 como deformación máxima de esta sección de 15 por 40, cuando evidentemente, pues al ser cero confinada, pues se deforma 0.04, 0.03, que es la que le dan como mínimo para, por ser concreto inconfinado, y apenas aumenta 0.02, nada. Entonces, esta teoría es mucho más cercana y es la que se está utilizando actualmente para hacer análisis en el rango inelástico en muros delgados, porque evidentemente el muro va a fallar por pandeo, por pérdida de recubrimiento. Cuando la pérdida del recubrimiento en un muro de 60 centímetros, pues no ocurre nada grave, mientras que en un muro de 15 o de 12 o de 10, como los hacemos a veces, es crítico. Es evidente que el concreto de los muros con una sola malla, al no contar con ningún tipo de elementos de confinamiento, no puede desarrollar deformaciones mayores a las del concreto inconfinado. Y aquí se ve cómo al empezar a aplicar para muros delgados la teoría del profesor Meli,
se reduce notablemente la capacidad última de los muros, ya a rangos más reales para muros delgados, muros que empiezan en 20 y en 15. Se reduce. Bueno, pero estos son los muros que nosotros hacemos todos los días. Y ese edificio es pequeño. Nosotros ya vamos por 25 y 30 pisos. Y a veces se nos ocurre ponerlos allá enfrente a las murallas de Cartagena y hemos hecho de todo. Obviamente forrados con una serie de elementos absolutamente frágiles como la mampostería de arcilla. Y bueno. Eso es lo que hacemos. Como les decía, lo grave para los muros delgados es precisamente las pérdidas tanto del recubrimiento como de los elementos, la parte de concreto que se escurre entre los flejes y que hace que no podamos llegar a deformaciones como las de la gráfica de arriba, sino que nos quedemos mucho antes. Ya con pérdidas que no son normales en las estructuras de concreto. Uno, no es normal hablar de pandeos en estructuras de concreto, eso lo teníamos reservado para las estructuras de acero. Pero que elementos de concreto reforzado pandien, pues son noticias nuevas. Y obviamente estamos hablando aquí en 15 centímetros o 20 con dobles parrillas y varillas y todo, en los muros que fallaron en Chile. Pero los de abajo son los que hacemos nosotros aquí, donde obviamente su capacidad es muy, muy restringida. Y obviamente un mecanismo pues gobernado por la compresión, evidentemente. ¿Qué pasa? La norma nuestra nos permite una altura, una esbeltez entre pisos, entre placas de H sobre 24. Nos permite hacer muros de 10 centímetros para alturas de 2,40. Esto era la norma chilena con 16. Y aún así lo que ocurrió es que al estallarse el concreto en el rango inelástico, el concreto del recubrimiento que era inconfinado, pues lo que eran 15 centímetros y teóricamente ahí más o menos cumplía con la norma, queda en 7 centímetros y no cumple con nada. Y ese fue el tipo de muros que falló en el sismo de Chile. Aquí lo vemos. ¿Correcto? Era un tipo de falla que no esperábamos, repito, en elementos de concreto reforzado, la falla por pandeo. Ahora vemos el porqué de todas las fallas que mostramos al principio de la conferencia. Fallas muy raras que no veíamos y entendíamos por qué, pues eran fallas por pandeo. Comportamientos que debían ser como la línea roja, pues fueron como la línea anaranjada, porque al perderse la sección, porque el recubrimiento era ancho con respecto al muro, porque el muro era de ancho reducido, pues ocurrieron esas fallas. Pero por favor, fijémonos que lo que pandeó ahí son muros que tienen doble parrilla de varillas. Ahí no hay malla electrosoldada. Obviamente no podemos tener un estado límite de esbeltez en una estructura de concreto reforzado. Eso es inaceptable. Pues ocurren este tipo de fallas. Quise hacer el dibujo porque quería mostrar, ya vimos el primer problema que existe. O sea, el muro, por tener un espesor reducido, el concreto de los recubrimientos estalla al entrar en el rango inelástico porque no lo podemos confinar y toda la sección pandea lateralmente y se le empieza a salir el concreto. Pero veamos otra condición que se encontró también posterior al sismo de Chile. Este es un elemento prismático que les he dicho
que un elemento prismático es un elemento que tiene dos dimensiones mucho menores que la tercera. O sea, teóricamente el ancho y el alto de una viga o de una columna son mucho menores que la longitud de la viga o la columna. Aquí dibujé en alto un muro, y ya ustedes ven que yo estoy ahí echando medio carreta, porque a ese muro al cual les estoy poniendo un cortante, pues H sí es largo, puede ser 10, 20, 30 pisos, lo que usted quiera. L también es largo, pongámosle 3 metros, 4 metros, pero B, así sea 60 centímetros, un muro grueso, pues no es tan parecido a 4 metros, es como distinto. Si hablamos de una viga que tiene 60 de alto con 40 de ancho, uno dice son parecidas. Pero uno no puede decir que una viga de 4 metros de alto por 60 de ancho como que es una viga. Usted dice no, eso es como otra cosa. Entonces, pero igual, convivimos con el término aquí para decir que es un muro prismático. Y si voy a trabajar en el rango inelástico, ¿qué dicen las normas? Que esa región donde va a ocurrir la rótula plástica, ya el elemento de borde que vimos, va a tener una longitud, o sea, la medida vertical, que es más o menos la longitud de plastificación, que es la longitud de plastificación, que es más o menos L medios, o sea, el ancho dividido por 2. Eso para vigas, por ejemplo, cuando tenemos una viga de 60 centímetros de alto, decimos que la longitud de plastificación es como 30 centímetros, y eso lo vemos en los ensayos que ocurre. Pero en muros, si yo tengo 4 metros, estoy diciendo, y las normas lo dicen, y ahorita vamos a ver qué pasa cuando lo dicen, que vamos a tener una longitud de plastificación de más o menos 2 metros, que es la mitad de 4 metros, que es la longitud. Pero eso, si yo tengo un ancho de 40, de 60 centímetros, ¿qué pasa cuando ese muro tiene un ancho muy reducido, 10, 12 centímetros? Podemos decir que lo estudiamos razonablemente con toda la teoría de elementos prismáticos. Yo no sé. Imaginémonos que no tiene 10 centímetros, que tiene un centímetro, y todos ustedes me van a decir inmediatamente, no, ahí no aplique esa teoría. Pues yo no sé si para 10 centímetros todavía funcione. Interesante ese tema. Definitivamente son distintos. ¿Qué pasó en el estudio de Takahashi, Yoshida y otros profesores? Es que ellos estudiaron unos muros que vemos aquí en planta. En un extremo le hicieron el elemento de concreto columna, pero es para no estudiar ese extremo izquierdo, sino el extremo derecho. Lo hicieron de 12 centímetros y le empezaron a aplicar cargas, hicieron muchos ensayos y encontraron algo bien interesante. Ya les muestro. Lo que encontraron bien interesante fue que cuando pusieron, aquí se ve el muro, se ve la carga que le aplicaron, y aquí se ve el muro en alzado y arriba se ve el muro en planta. Cuando aplicaban la carga, ya llegando en la parte baja del muro, y decidieron poner unos deformímetros, 3 deformímetros en la altura, han debido encontrar que entrando en el rango inelástico y dejando allá que la sección se deforme y se agriete y que el hierro fluya y todas esas cosas, encontraron que la zona que en altura esperaban que debía ser algo como esta longitud dividida por 2, la longitud horizontal dividida por 2, no era eso, era mucho menor, muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Aquí se ve la longitud de plastificación. Esta fue la explicación que se le dio. Esos muros que tienen ya no, o esos elementos que ya no tienen dos dimensiones muy distintas que la tercera, sino las tres completamente distintas entre sí. Un muro, por ejemplo, de 40 metros de alto por 4 metros de largo por 20 centímetros de ancho, pues tiene las tres dimensiones muy distintas. Aquí en la base donde yo quería que ocurriera, donde quiero que ocurra la rótula plástica, las fuerzas no funcionaban como los muros esbeltos que hablábamos, que se pueden calcular con MC sobre I y secciones planas permanecen planas. No, funcionaban como elementos rígidos, esos que funcionan con bielas, lo que vimos muros chaparritos. Entonces, funcionaba una biela que llegaba aquí donde se aplicaba el cortante y directamente
aterrizaba en la esquina del muro. Y lo que se pensaba que debía ser una longitud igual a LW medios era muy, muy pequeñita. Y era más bien función. Aquí se ve uno de los resultados del laboratorio y esta es la zona de rótula plástica, que no era, esta es la distancia C, ¿se acuerdan? Que debe ser como más o menos el elemento de borde. No era, si esta dimensión era 4 metros, esto no era 2 metros. Esto era algo así como 2.5, máximo 3 veces el espesor del muro. Y si el muro era de, ¿cuánto dijimos? 12 centímetros, entonces esta longitud de plastificación no iba a ser 2 metros, sino iba a ser 36 centímetros. Algo muy distinto a lo que se suponía. Y es particular ese fenómeno de los muros delgados. Una longitud de plastificación muy pequeña, muy, muy pequeña. Ocurre en el rango inelástico, cuando ya ha fluido el acero, cuando se ha roto el concreto de recubrimiento. ¿Qué pasa? Que esa longitud de plastificación es el elemento clave para permitir la deformación en el rango inelástico de las estructuras. Recuerde que vimos que en el rango inelástico nos interesaría que la estructura tuviese mucha deformación sin perder demasiada rigidez. Entonces, aquí estoy viendo mi pantalla, tengo la rótula plástica y si esta longitud es más grande, buenísimo, pero si esta longitud de plastificación es pequeña, estoy en graves problemas. Voy a pasar un poquito rápido aquí. Pero esta es la expresión de la norma NCR 10 C2111, donde se calcula el desplazamiento máximo de una pantalla para ver si se necesita elementos de borde o no, en función de una longitud de plastificación, aquí a la izquierda abajo, de L medios, LW medios. Y si resulta que eso no se cumple para muros delgados, pues estamos en gravísimos problemas. Porque una de las ecuaciones con que calculamos si ponemos elementos de borde o no, no funciona. Al tener menos longitud de plastificación, vamos a tener menos deriva de fluencia. Al tener menos deriva, recuerden que ya la deriva máxima permitida en una pantalla no es del 1% como en pórticos resistentes a momentos, sino de la mitad, del 0.5%. Pues si esto no es L medios, pues echemos un numerito, a ver. Hicimos el cálculo para una pantalla de 20 metros, su longitud de plastificación, y calculamos según la norma, si aplicamos la norma, si aplicamos L medios, aquí lo vemos arriba, LW medios, me va a dar que este elemento de borde debe tener 1,20 centímetros, metros, 120 centímetros. Perfecto, pero si yo aplico 3 veces el espesor, me da 108 centímetros. Y si aplico lo que dice el señor Takahashi, apenas voy a poder desarrollar 27 centímetros. Entonces, esto sí es coherente con lo que observaron en el sismo de Chile, y es que estos edificios que sufrieron esos graves daños en las pantallas tuvieron unas derivas muy pequeñas, o sea que esos daños ocurrieron con derivas muy pequeñas, que era algo que no se entendía. Había algo seguramente mal en la normatividad y ya encontramos qué es. La longitud de plastificación en muros delgados es mucho, mucho menor a lo que se había previsto en la norma. Insisto, los edificios chilenos estaban calculados según la norma. Entonces ya sumamos dos problemas. Un problema, al perder el recubrimiento, los muros delgados pueden pandear porque quedan con una sección muy reducida. Y dos, la longitud de plastificación, que es crítica para el buen funcionamiento de una estructura en el rango inelástico, no se cumple. Pues evidentemente vamos a tener unos modos de falla dúctil, si tengo un buen espesor de pantalla, o unos modos de falla poco dúctiles, donde fallaremos por corte, como ese por pandeo, como se ve en la foto de la derecha, o por corte, como se ve en la foto central, o
por mala plasticidad, por agrietamiento, o sea, fíjese que esa pantalla casi que se desprendió, como en la foto del costado izquierdo. ¿Qué pasa? Se hizo, a la par de todos estos estudios sobre el problema que ocurrió en Chile, un muy importante trabajo de la Universidad del Norte, de la Universidad de Medellín, en un grupo, se me olvida alguna, de la Nueva Granada, algo que se llama el CERR, C-E-R-R, un grupo de trabajo muy juicioso, que empezaron a hacer ensayos sobre nuestros edificios, pero con los muros que tenemos nosotros, o sea, muros de una sola malla y muros de espesores muy reducidos, liderado por el profesor Carlos Arteta. Y empezaron a encontrar otras cuestiones adicionales graves, o sea, más noticias malas. Primero, pues lo que habían encontrado, una longitud de plastificación muy pequeñita. Segundo, algo que ya prohibió la norma americana, y es que en el sitio donde tenemos el máximo esfuerzo es el sitio donde hacemos los traslapos de esas mallas electrosoldadas o el refuerzo del muro. Ellos ya lo prohibieron, ya hacen que el traslapo pase, que el primer traslapo esté en el segundo piso, más o menos. Pero encontraron que existían no un gran abanico, un spread que llaman los gringos, de fisuras, sino unas fisuras muy grandes concentradas en ciertos sitios. Pues uno, por ahí en la base, porque tenemos el traslapo ahí. Y otras grietas muy, muy grandes localizadas en ciertos sitios. O sea, no una estructura que empezaba a fisurarse a la tracción, sino una estructura que se empezaba a partir a pedazos. Ahí se ve que está partida cada una en tres pedazos. Y eso no es dúctil. Aquí se ve que ocurre lo mismo cuando se aplica la carga, empiezan a aparecer unas fisuras muy grandes. Eso no ocurría en muros que tienen refuerzo en varillas y en doble parrilla. Y también se ve aquí abajo la longitud de plastificación muy pequeñita, muy, muy pequeñita, confirmando lo previsto por Takahashi. Pero lo siguiente que encontraron es que, producto de que nuestras mallas electrosoldadas no tienen su resistencia de nacimiento, sino se logra después de ser varillas, por medio de trefilado las convierten en un elemento de mayor resistencia, ya de 60.000, digamos, o de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, producto de eso, decía, el acero con que se hacen las mallas electrosoldadas en nuestro país es un acero de baja ductilidad. Llega a la fluencia, pero se rompe mucho antes de lo que se rompe una varilla PDR-60. Es refuerzo poco dúctil, y se empezaron a encontrar estos modos de falla donde el acero simplemente se rompía la tracción. Eso ni en el peor de los muros en Chile se encontró. Y obviamente, producto de todos estos daños de la malla electrosoldada y de las grietas muy grandes, uno ve cómo, para deformaciones, derivas, aquí hay una deriva del, pues aquí está el 1% al lado derecho del inferior del grafiquito, para deformaciones de apenas del 2 por mil, ya los muros han perdido casi el 70% de su rigidez, y un poco más, 75%. Cuestión que, pues, es totalmente indeseable. Por último, tienen un problema los muros con una malla. Miremoslo en el caso de los muros con dos mallas. La sometimos a una historia de carga, tratando de buscar una lo que llamamos una histéresis, donde ahí vemos cómo en un punto aquí donde abarcamos la sección A, lo vemos aquí abajo, este tiene doble parrillita, ese acero empieza a estirarse, y entonces el concreto se agrieta, pues, porque es concreto a la tracción, el acero
pasa al punto 2, aquí arriba entró en fluencia, entonces ahí lo pusimos de color rojo y se empezó a abrir la grieta. En la medida que estiro más el acero, el punto 3, la grieta se abre más. En 4 se abre mucho más. Y ya después de 4 empieza el ciclo contrario, o sea, es como cuando el sismo va y después viene. Cuando empieza a venir, las grietas empiezan a cerrarse, el acero ya deja de fluir, va a empezar a entrar a compresión y empieza ya a fluir a la compresión y las grietas tratan de cerrarse. ¿Qué pasa? Que el concreto no vuelve a encajar exactamente por las grietas donde se rompió, porque está compuesto por un agregado grueso, seguramente, o en el mejor de los casos, agregado ligero, agregado pequeño. Pero que encajen otra vez las grietas en su punto, eso no sucede. Hay otras fuerzas también laterales que hacen que esas grietas no encajen como, tal como se rompieron, entonces se generan fuerzas que llamamos fuera del plano, pero la ventaja es que como tiene las dos parrillitas, ellas hacen otro esfuerzo adicional y logran controlar que un pedazo no se vaya a un lado con respecto al otro. Y seguramente lo que sucederá es que alguna parrilla fluirá o estará de fuerzas mayores que la otra. Hay un momento ahí, digamos, interno en el sentido izquierdo-derecho. Y saldrá una grieta, sucede, lo podemos ver en los muros en los laboratorios, que tienen una grieta más grande en un lado que en el otro, cuando viene a ser simétrico, pero es que el agregado después de romperse no vuelve a empatar en el mismo sitio. Eso para doble parrilla. ¿Qué pasa cuando tenemos una sola parrilla? Pues como ustedes se lo imaginan, empezamos a hacer el mismo efecto, a estirar nuestra pantalla, chequeamos la zona izquierda, se abre una grieta a la tensión, se empieza a separar el concreto en la medida que yo jalo el acero, listo, hasta el punto 4 la cosa va bien, pero cuando empieza el sismo hacia el otro lado y trata de cerrarse la misma sección, y llega a hacer otra vez contacto el concreto, pues otra vez no encajan los pedazos tal como se rompieron. Y aquí no tengo ya un hierro que me pueda, un par de parrillas que me puedan hacer un par interior. Solamente tengo una malla que si quedó bien puesta, quedó en el eje neutro y ahí no hace nada. Es como el refuerzo de las plaquetas de las placas aligeradas con casetón. Iban por el centro, o sea, no sirve de nada. Y la pantalla tiene muchas posibilidades de fallar en el sentido de B. Una condición que hace también que funcionen mal estos muros es que a veces son muy grandes, muy largos, y entonces como por refuerzo se necesita poquito, pues se pone una malla muy pequeña, pero sucede que si el momento resistente del concreto a la tracción, que el concreto algo aguanta la tracción, pues no sé, 20, 30 kilos por centímetro cuadrado, en un muro de 6, 7 metros de largo, teóricamente tiene una mallita de refuerzo mínimo, cuando el sismo agriete ese muro, lo va a agrietar a un momento muy grande, porque es una pantalla muy larga, 5, 6 metros de largo, más. Aquí calculamos 56 toneladas metro. Entonces, a veces ese momento es muy cercano o superior al del acero del refuerzo mínimo. Y esa pantalla se puede cortar simplemente. Eso se llama plastificación concentrada y fue lo que el profesor Arteta encontró en su ensayo de por qué se presentan esas grietas tan grandes. Porque el muro aguantaba mucho a la tracción, el concreto, porque era un muro muy, muy largo, y cuando ocurre una grieta muy grande, y eso hace que el muro trabaje todavía peor. Es condición casi que propia de los muros que hacemos nosotros con una malla. Consideraciones. En los muros delgados se presentan, a la par con los esfuerzos de tracción, compresión y cortante provenientes de la flexión inducida por el movimiento sísmico, fenómenos adicionales producto de su reducida sección transversal, tales como 1. Una importante reducción de la longitud de la rótula plástica,
lo cual ocasiona una reducción en la capacidad de desplazamiento lateral del muro en el rango inelástico. 2. Una reducción súbita en la sección transversal de la zona en compresión al ocurrir el aplastamiento del concreto del recubrimiento, el cual representa un porcentaje de al menos el 40% de la sección, lo cual ocasiona una importante reducción en la capacidad de carga a compresión que se ve acentuada por la presencia de un pandeo global del muro ante el aumento de esbeltez y el inicio del pandeo del refuerzo comprimido debido a la falta de restricción lateral. Con el fin de efectuar un adecuado modelamiento del comportamiento de los muros delgados, una primera aproximación debe ser la de restringir la deformación última del concreto confinado con una formulación que no esté en función de la resistencia a la afluencia del acero de los flejes, situación que no ocurre en la falla de los muros delgados, sino una deformación última del concreto confinado calculada en función de la presión lateral de confinamiento de la sección, presión que se ve fuertemente reducida en este tipo de muros delgados, o sea, calcularla con una presión lateral de confinamiento muy pequeña. En los muros delgados con una sola parrilla de refuerzo, adicionalmente a lo ya mencionado, se presentan fenómenos de plastificación concentrada y de importantes deformaciones de vida cortante, además de una muy reducida capacidad de deformación lateral. Es evidente que los muros delgados de concreto, especialmente aquellos reforzados con una sola malla, no poseen las características necesarias para una adecuada disipación de energía en el rango inelástico, como las de tolerar grandes deformaciones en el rango inelástico con una reducida pérdida de rigidez, que es lo que pide el código en su primera página. Se hace necesario entonces ajustar nuestra normatividad a esta realidad, tal como lo han hecho otros países, Perú, por ejemplo, modificando para los muros delgados, las zonas de uso, el número de pisos, los factores de modificación de respuesta, rigidez y otros factores que reflejen de mejor manera el real comportamiento de estos muros delgados cuando son sometidos a una demanda sísmica. Los han denominado muros de ductilidad restringida. Por favor, si desean, consulten la norma peruana, ellos ya arrancaron con eso. Nosotros no, porque un abogado dijo que una resolución no podía modificar una ley. Hasta ahí terminamos. Muchas gracias por la compañía, muy gentiles. Muchísimas gracias, profesor Juan. Me llegaste a asustar porque pensé que los había perdido hace media hora. No, no, señor. Aquí estamos en la... escuchándolos atentamente. Gracias, William. Ya retiramos las diapositivas del profesor Juan para que nos acompañe en la moderación de las preguntas la profesora Kaori Takeuchi. Si invitamos a la profesora Kaori. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesor William. Buenas noches, profesor Juan. Yo creo que después de escuchar su charla, más de uno quedó preocupado por la situación actual, por nuestros edificios en donde muchos viven y además con solo una malla electrosoldada. Entonces, pues hemos recibido unas preguntas. Algunas se recibieron con anticipación a su charla. Puede ser que más o menos estén respondidas, otras no, otras ligeramente están respondidas, entonces son bien interesantes, entonces me gustaría empezar a hacérselas. Vamos a proyectar las preguntas. Sí, allí aparecen. Ahí están las preguntas, entonces Carlos Quintero pregunta, ¿cómo estimar la concentración de esfuerzos que se produce en las intersecciones entre muros ortogonales? A ver, es que ese es otro tema que ya por tiempo, pero el problema es que hace un pocotón de años, cuando los medios de diseño eran más reducidos, calculábamos los edificios con los muros que eran efectivos en una dirección. Porque teníamos programitas de computador que analizaban plano en una dirección, plano en la dirección transversal. Con la aparición de los nuevos softwares de modelamiento y de análisis, pudimos meter L's, T's,
elementos con formas, digamos, más sofisticadas, que seguían pues todas las mamposterías, entre comillas, todos los muros que colocaban los arquitectos. Y encontramos con mucha emoción que cada vez que vinculábamos más los muros con estos elementicos, mochetas, dobleces, la estructura se iba volviendo cada vez más, más rígida y como que cumplía mejor con las derivas y todo ese cuento. Se me quedaron, pues las he mostrado en la clase, en este curso de este semestre, cómo estos elementicos y, que a veces inducen en cambios de direcciones y cosas, en esos cruces hay unas concentraciones de esfuerzos grandes y como igual es concreto, no confinado, una malla llegando transversal a otra malla, sufren grandes daños y terminan buscando trabajar como hace 30 años, o sea, cada muro en su dirección. Eso es lo que hemos encontrado. La manera de que eso no ocurra sería como confinar esos cruces con flejes y con varillas, pero otra vez yo creo que se va, para que funcione tiene que ser en espesores tipo columna. Muchas gracias por su respuesta. Seguimos con las preguntas. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta de Francisco Marulanda, yo creo que parcialmente está respondida cuando nos mostró la investigación que llevaron las universidades sobre lo que pasa cuando hay solo una parrilla. Hemos hablado de espesor mínimo. Entonces, viene una pregunta de David Arroyave sobre si debería prohibirse la práctica de reducir la rigidez del muro hasta el 70% para evitar los elementos de borde. Pues es que se va a dar una cosa con la otra, o sea, yo Kaori, hay dos maneras de determinar si hay elementos de borde, uno por el método de estudiar, como digamos, la deriva, y otro por el esfuerzo de compresión. El de estimar la deformación de la deriva, vemos que tiene el inconveniente que la longitud de plastificación asumida por la norma no es real para muros delgados. Entonces me voy a la del esfuerzo de compresión. Yo pienso que termina resolviéndose lo que encontraron los peruanos. La única manera de tener muros de espesores reducidos, o sea, con compresiones bajitas, 0.20 F' sub C o 0.30, no sé si es de MO o si es de S, es que el edificio no sea muy alto. Ellos más o menos han restringido esos muros a 10, 12 pisos, una cosa de este orden, que fue para lo que en una época llegaron aquí a Colombia, pero es que ahorita estamos haciendo edificios de 30 y pico pisos. Muchas gracias. Antonio León pregunta sobre si hay algún algoritmo sencillo que se pueda seguir para hacer un adecuado prediseño de edificios de muros de concreto reforzado. Ah, ese es muy sencillo, porque recuerda que si estudiamos independiente los muros de una dirección, pues la rigidez de cada uno es la rigidez de VH al cubo sobre 2, a la de un voladizo. Entonces repartes cortantes en función de la rigidez de cada uno de los muros y aplicas a cortante por la altura, voladizo, momento, y ya tienes, si te vas a decir voy a cumplir con 0.20 F' sub C, ya encuentras el espesor. Bueno, si la metes al computador te demoras mucho más tiempo. Sí, no, importante saber todo eso para hacer una prediseño. Muchas gracias. Jorge Núñez, yo creo que esta es una pregunta la que todos esperamos que ocurra y yo creo que de pronto esa pregunta, nos acompaña la profesora Laura, qué pena, la estaba saltando porque no sabía que había llegado. Bienvenida, Laura. Laura es una profesora de la Universidad Nacional y ella nos acompaña para hacerle alguna pregunta al profesor Juan. No, pero ¿cómo? Sí, es entre colegas. Bueno, buenas noches a todos. Profe, yo realmente mi pregunta es un poquito como capciosa, más bien, y es... Uy. Si nosotros tenemos tantos edificios con este tipo de muros,
podríamos entonces pensar que estos muros casi tocaría hacerles un estudio de vulnerabilidad para realmente saber cuál sería el comportamiento real con todos estos nuevos estudios. El problema de llevar hartos años diseñando, Laura, es que te das cuenta que no todo lo que has hecho antes se puede hacer ahora. Y esa es una realidad con la que hay que convivir en la ingeniería. Y lo único que me tranquiliza es que a ustedes también les va a pasar lo mismo dentro de unos años, claro. Pero cada vez mejorando lo que se está haciendo. O sea, yo diría que lo que sí definitivamente no tiene perdón de Dios es que nos hayan impedido en el año 2017 haber implementado algo. Eso no tiene perdón. Porque lo otro, pues, se hizo. Yo sospecho que estos muros son largos y no tienen digamos, esfuerzos muy altos, quisiera creer en la mayoría de los diseños. Pero que tienen capacidad dúctil, definitivamente muy poca, Laura. Yo me gusta mucho lo que han hecho en la norma peruana, porque le han dicho, venga, no le vuelvo a aplicar esos R de 5 por allá, esos muros, sino aplique unos R de 3.5, eso piden ellos. Muchas veces en edificios que hemos hecho con diseños de hace unos años, los verificamos y con R bajitos cumplen. Muchos cumplen porque tienen muros muy largos, pero pues sí, valdría la pena revisarlos, a ver cuál es el R máximo que son capaces de desarrollar. Como ahora tenemos todas estas herramientas para ver cómo se comporta el muro en el elemento en el rango inelástico, calculamos qué R son capaces de desarrollar y esa sería una buena medida. Yo diría que un edificio de esos que desarrolle R de 3.5, pues sería como bueno, como que el edificio se comporta. Si desarrolla unos R muy bajitos, de 1.5, de 2, habría que pensar en algo así. Lo que pasa es que no es fácil, porque ¿cómo te metes tú con un edificio de esos? Cualquier cosa que hagas, desarmas toda la arquitectura, ¿no? Hemos visto unas soluciones nuevas sobre edificios diseñados últimamente, y las hemos hecho también, donde hay unos muros largos que se escogen como muros sísmicos. Esos son gordotes, tal vez en las culatas donde no molesten arquitectónicamente, tratando de mantener los interiores en espesores reducidos, pero se concentra el sismo en unos, llamémoslo, supermuros exteriores, que son, aparte de largos, son gordos, y esos sí van con todos los flejes, con todos los ganchos. Ahí es que echar el número de que cuando esos muros empiecen a trabajar en el rango inelástico, los que están adentro no se empiecen a dañar por ser frágiles. Pero digamos, soluciones hay. Se pueden buscar soluciones. Pero sí, yo también estoy un poquito preocupado por todos los edificios que tenemos, porque tenemos muchos, muchos. Bueno, y qué pena, hablando también del mismo tema, obviamente nosotros no hemos experimentado el gran sismo como lo pudo tener Chile, ¿cierto? Repetido. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Pues de alguna u otra manera nosotros podríamos estar esperando grandes fallas en nuestros muros actuales. ¿Sí? Y entonces tú decías que sea... ¿Perdóname? Por lo menos daños, ¿no? Tú viste que los muros estos que veíamos ahí, ellos no se desplomaban porque pues tienen una gran cantidad de concreto y ahí quedaba apoyado, pero sí había fuertes daños, ¿no? Grietas. Entonces, lo que tú nos decías de, por ejemplo, de generar esos muros como sísmicos, sería casi como un pensamiento de muros de reforzamiento en el caso de un gran sismo, en el caso que llegue. Válido, válido. Sí. Solamente que los hacemos no antes como debe ser, sino después, correcto. Sí, sí, puede ser. Pero recuerda otra cosa, y es que ahorita, en los últimos, ahorita digo yo, pero es que todo lo que ocurre este siglo para mí es ahorita, ha empezado a ver un nuevo tipo de falla que no ocurría antes. Antes tú veías que los edificios que se caían eran un arrume de escombros. Ahora ves mucho un edificio entero que se va para la calle. Y eso es porque concentran el sismo en unos pocos muros, no calculan bien la cimentación, o sea, la calculan
según las hipótesis de carga, eso está mal, porque se debe calcular es con la capacidad en el rango inelástico de ese muro, que es mucho mayor que la de la hipótesis de carga, y entonces lo que falla es la cimentación y el edificio se va entero para la calle. Ese es un nuevo tipo de falla que tú ves ahora, desafortunadamente, muy seguido. Entonces, para decirte que cuando refuerces y pongas estos muros grandotes en las culatas del edificio, debes bajar a reforzar la cimentación. Okay. Porque si no, Micho, a esos sitios va a llegar un momento de volcamiento mucho más grande. Bueno, listo, profe, pues muchas gracias. Esa era mi como pequeña intervención y pues realmente súper interesante la presentación y muchísimas gracias. No, a ustedes por la compañía. Muchas gracias, Laura. Espero que pues, nos acompañes también. Profesor Juan, Jorge Núñez y todos nosotros nos estamos preguntando qué va a pasar ahora con la NSR. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a reglamentar? ¿Se van a limitar la construcción de, pues, de estos muros delgados? ¿De qué información contamos? Sabemos que en Perú ya lo están haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos ahorita toda la información de Chile, toda la información del NIST, del ACI. Tenemos información propia porque les decía que estos caballeros juiciosos del CER han hecho gran cantidad de ensayos de muros ¿con qué? Con una sola malla. El profesor Arteta hizo todo un estudio ya probabilístico de, recuerda lo que hay que sacar de igualdad de factores de seguridad y todo esto, está disponible porque ellos ya han publicado los ensayos y yo pienso que lo escribimos, ¿te acuerdas que te pedí algún día los datos del profesor Segura? Era para eso, ellos ya tienen esta solicitud y esta información la tienen allá en la Comisión del Código. Y estamos solicitando que los muros DMO, porque es que pasa otra cosa, a ver, te voy a decir, en la norma ACI 318 no existen los muros de concreto reforzado como sistema DMO, solamente existen con el equivalente en el ACI de sistema DES. El sistema DMO de muros en NSR es un invento nuestro. Entonces, la idea es poner en sistema DES, cuando se superen ese esfuerzo de compresión y todo, exigir en el extremo un espesor siquiera de 25 o 30 centímetros. Pero tal como está planteada hoy, la norma NSR 20, como la quieras llamar, están colocando en DMO, que insisto, es un invento nuestro, que esos muros tengan al menos 15 centímetros. Y a mí me parece muy poco. Pues de hecho los de Chile tenían 20 y fallaron. Yo pienso que si se supera esas presiones extremas en los elementos de borde y hay necesidad de ellos, se deben colocar elementos de borde que tengan lo de una columna DMO, 25 centímetros por lo menos. Pero sobre todo armada como una columna, con ganchos, con flejes, con toda esa cosa. Muchas gracias, profesor Juan. Pues parte de la solución del problema de la falla de ductilidad o más bien de todos estos edificios, pues estábamos hablando de los muros gordotes, ya lo contestó, ya lo estaba hablando con la profesora Laura. David Rodríguez está preguntando, ¿y entonces qué hacemos con esos muros de espesores delgados? ¿Solo se deben usar únicamente para carga axial y no soportar sismos? Fíjense que esa es un poquito la solución que te decía que hemos estado pensando ahora, ¿no? Dejarlos como elementos de carga vertical. Yo pensaría tal vez en dilatarlos, hacer que un muro no tenga 8 metros de largo, sino que sean 3 pedazos de muro, ¿sí? Para que no sean tan rígidos con una dilatación. Eso lo hacen mucho, mucho en el Japón. En Japón dilatan mucho los muros para que no haya una gran diferencia de rigidez entre unos muros y otros. Y es más, creo que en las dilataciones ahora los japoneses han inventado meter como unas platinitas metálicas, entonces disipan energía. Y sí, dejar esos para carga vertical y poner unos muros, lo que hablábamos con Laura ahora, que tengan todas las capacidades dúctiles para que tomen el sismo. Eso sería. Es una posibilidad. Muchas gracias, profesor Juan.
nos siguen haciendo muchas preguntas. Pues ya el profesor Juan contestó la pregunta de Rodrigo Quimbay sobre las mallas electrosoldadas. Entonces, pues de la poca utilidad de nuestras mallas electrosoldadas que utilizamos nosotros en los muros, Luz Zamora pregunta qué incidencia tiene en el comportamiento la implementación de vigas de acople. Las vigas de acople son unos elementos muy interesantes que se usan en edificios altos. Cuando hablo de edificios altos, son edificios de más de 30 pisos, 40, 60 pisos. Porque son unas vigas que están entre dos grandes pantallas, que seguramente pueden estar en un punto fijo. Entonces, a la entrada de los ascensores hay un espacio pequeño, 2 metros, y tú pones una viga también de 2 metros de alto. Es una viga que obviamente no va a responder a secciones planas de elementos prismáticos, sino a un elemento rígido, pero es una viga que rigidiza dos pantallas y que bien diseñada es un elemento muy, muy bueno. El profesor Areiza presentó hace como un mes una metodología donde dos muros de concreto se acoplaban con vigas metálicas y funcionan también muy, muy bien. O sea, los edificios altos de concreto basan su resistencia en pantallas acopladas. En realidad, las preguntas 11 y 12 de Edison y Haderson, pues ya están relacionadas, es acerca de los espesores, de si se debe redefinir. Vamos con la pregunta de José Calderón. ¿Algún tamaño específico para el agregado grueso en este tipo de muros? Pues eso, que no sea grueso, que sea agregado delgado. Sí, algo así de centímetro y medio nomás, ¿no? Porque si te quedaste con el solo núcleo de 6 centímetros, si hay un agregado de 4 centímetros que decide largarse, pues te deja en la inmunda, ¿no? Y eso cuando tenemos núcleos. Cuando no tenemos malla, pues, ni no, modo. Sí. Julián Castellanos pregunta el número de pisos máximos que se recomienda construir en edificaciones con este sistema constructivo en una zona de amenaza especial. Los peruanos creo que tienen un poco de restricciones, no sé si lo aceptan en DES, pero la altura de piso está del orden de 11 pisos. Es que la manera de controlarte también es el esfuerzo que hablábamos en un momento. Si te dicen, si vos te pasas de punto 20 F', si usted pones elemento de borde con tamaño de columna y vos no quieres poner columna, restringes ese esfuerzo y cuando restringes ese esfuerzo dices, no puedo pasar de 10 pisos, de 11 pisos. Bueno, ya hablamos de la normatividad. La pregunta de Andrés Barragán es, pues desde el punto de vista estructural, pues sí deberían someterse a reforzamiento estructural estos muros delgados. Ya vimos qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues hay que ver porque son bastantes. Tomás Rojas pregunta, ¿cómo evaluar la carga de pandeo en muros de espesor reducido? Ah, ese es fácil. Deseo llamar al profesor Oiler, él siempre te ayuda en esos casos. Y definitivamente cuando estás por encima del 16avo, estás en problemas. Créeme que la cuenta es, utilizando un KD05, todos los muros que tengas menos de 8 centímetros en un momento dado inelástico, pues ya deben mostrar pandeo y de hecho lo muestran y se vio en las fotos. Y si lo calculas por Euler, esa es. Ya estás en la parte baja de la curva. Muchas gracias. Acordémonos que en todo caso ya el recubrimiento se pierde, entonces el espesor real es menor, ¿no? Listo. Me llama la atención la pregunta de Samir Beltrán, porque es un poquito diferente. Él está preguntando si se puede proyectar elementos de borde con perfiles de acero en muros de espesor reducido. Esa es una buena idea y es un buen reforzamiento, cabrón.
Porque al poner tú, digamos, unas Cs largas en acero, pues estás confinando el concreto que está dentro de ese acero. Y no solamente le entregas, digamos, un esfuerzo adicional a la tensión y a la compresión. Alguna vez en clase lo tratamos y vimos que era un buen sistema de reforzamiento, unos elementos metálicos de borde, como unas presillas, una en un extremo y otra en el otro extremo, seguramente agarradas con conectores de corte y con epóxicos y cosas de estas, pero cumple la doble función. A ver, estaba acordándome tal vez el puente de la séptima con 100, si ustedes lo miran, ese era redondito de concreto. Un día que vieron que no tenía los flejes y toda esa cosa, decidieron enchaquetarlo en metal, y como era redondito, pues es el mismo esquema, es como ponerle una formaleta metálica y no quitársela. Esto es parecido. César Gamba pregunta, ¿el diseño de los muros se puede utilizar usando metodologías TIC en vez del uso de un diseño con refuerzo uniforme, garantizando que el refuerzo interior del muro pueda transmitir los esfuerzos de corte y momento que viajan desde un extremo a otro del muro? Me perdí, ¿eso de TIC qué es? Metodologías TIC, no sé. Ah, tracción y compresión, no, ya entendí, sí, uh-huh. Sí. Él habla más del diseño por bielas. Entonces yo tengo un momento y simplemente divido el brazo y encuentro una tracción y una compresión. Eso es válido en muros esbeltos, o sea, muros que sean altos con respecto a su dimensión larga. En muros cortos, tú llegas a hacer eso y te salen unas grandes cantidades de grietas en el centro. Lo que hay que hacer en los muros cortos es repartir el refuerzo. Lo que hay que hacer en los muros esbeltos, mejor concentrarlos, o sea, lo que él llama TIC. Las siguientes preguntas, pues, es sobre si es permitido o no es permitido. Yo creo que más que todo, pues, es lo que hemos hablado sobre el espesor del muro, Carlos González, y es bueno para reforzar la idea. En el diseño de muros de concreto se deben cumplir C11993 de NSR10 respecto a la separación del refuerzo horizontal para cortante, el cual dice que debe ser menor de L quintos. En muros cortos se debe cumplir en todos los casos, es decir, la separación de refuerzo horizontal, flejes o refuerzo horizontal, se separan de acuerdo a la longitud del muro dividida en 5. ¿O en qué condiciones aplica? Ahí hay un poco de discrepancia y Vicente lo estamos tratando de trabajar hoy en el curso, en este semestre, y es el hecho que calcular el cortante sísmico resistente por el muro, si el muro es muy largo, sobre todo incluyendo la resistencia a corte del concreto, ¿sí? Uno dice, ok, una parte se la lleva el concreto y la otra parte le pongo hierro. Pero el problema que tenemos en los muros, estos muros voy a inventarme un muro de 4 metros, es que él va a tener un elemento de borde por ahí de 1 metro. Entonces quiere decir que 3 metros están a la tracción completamente y solamente el metro del otro extremo está a compresión, el elemento de borde. Entonces quiere decir que los 3 metros que están a la tracción no aguantan corte, el concreto no aguanta corte porque está a la tracción. Entonces ese cortante se debiera chequear, cogerlo con solo hierro, mi humilde opinión. Juan Tobar está haciendo unas preguntas sobre comportamiento del muro. Si, por ejemplo, un muro con una longitud de 80 centímetros, un espesor de 12 centímetros se puede considerar un muro, o su despiece debería corresponder con el de una columna. Por ejemplo, cuando la cuantía longitudinal es mayor a 1%, ¿se puede esperar un comportamiento de muro? No, evidentemente cuando, y la norma lo dice, cuando estás en el 1% ya no tienes una pantalla, tienes una columna y debes despiezarla como columna. Lo que pasa es que una columna de 11 centímetros de espesor pues es una risa, ¿no? Entonces, al final termina trabajando el pobre hierrito.
Además, somos tan de malas que ahí le clavan alguna tubería eléctrica. Sí, es cierto. ¿Y sobre la rigidez lateral de los muros, se debe considerar en el análisis o no? O sea, quiero entender en el sentido débil. Ese es el otro problema, que cuando lo hacíamos con muros planos en cada sentido, pues no había manera de meter la rigidez en el sentido débil. Ahorita en un modelo de TAPS o algo, se la dejan. Y la rigidez débil de un muro de 8 metros de largo, pues es harta. Si tú ves edificios que a las pantallas de 4 metros les atraviesan una viga de 40 centímetros y dicen que eso es un nudo, pues es que con el modelo de, con los modelos de los muros, créeme que se ha abusado mucho. Obviamente no se debe considerar la rigidez en el sentido débil, se le debe desconectar. Esa pregunta me parece bien interesante porque hay que tener mucho cuidado con los análisis, ¿no? Es decir, tener esas consideraciones, tener en cuenta solo la rigidez longitudinal y similar. Y sobre este tipo de muros delgados, así como los que tenemos en Colombia, delgaditos, y además con una sola malla, ¿cuál R creería usted que deberíamos considerar? Eso lo pregunta Cristian Spitia. Yo creo que un R por arriba de 3 es peligrosísimo. Bueno, muchas gracias. Aquí solo lo dejo esta pregunta que acaba de llegar, pues porque es la del billón de pesos, de pronto por el billón de pesos, pero en realidad, y ya lo habíamos mencionado, pero ¿cómo podemos reforzar las edificaciones existentes? Yo aquí me metería no solo en el aspecto estructural, que es bien interesante, sino considerando todas esas edificaciones que hay y todo eso, ¿cómo podemos reforzarlos? Solo porque es la pregunta del millón. ¿Por qué? Sí, no, yo creo que un poquito resumiendo lo que hemos charlado desde que nos preguntó Laura y todo, un reforzamiento, digamos, de engrosamiento de muros es que es logísticamente muy complicado. Porque pues si tú tienes un muro de 10 centímetros como solución en un... A ver, ¿por qué tienes un muro de 10 centímetros, Cabri? Porque estamos haciendo apartamentos de 60, 70 metros en edificios de más de 20 pisos. Si lo hacemos por sistema tradicional, el tamaño de las columnas es tal, es que se lleva media alcoba. Entonces, evidentemente no tenemos espacio para meter estructura. Y lo que se vio en conjunto con la arquitectura es que el mejor sitio eran los muros. Entonces, la solución, digamos, es coherente. Que haya resultado regular es otra cosa. De la misma manera, el reforzamiento engordando cosas tampoco es tan factible. Lo veo yo porque pues toca empezar a hacerle cajas a la cama o a no sé qué, y los espacios de pronto ya se vuelven impracticables. Con una columna de, yo qué sé, 30, 40 centímetros de 80 de largo, de un metro. Entonces, lo veo más por el tema de todo lo que he visto, es o poner unas culatas exteriores, como hablábamos con Laura, o poner elementos metálicos tipo unas ses que estén ancladas al muro. Pero la preocupación... ¿Señora? Sí, como nos lo había sugerido el ingeniero Samir. Es correcto. Eric y Dago están preocupados por los edificios de muros delgados construidos en zonas donde hay mucho tráfico aéreo. ¿En qué lo afectan? ¿Cómo reducir el efecto de las ondas? El tema es que pues esos edificios vibran fácil, sobre todo en el sentido débil. Entonces, lo que hemos observado, pero eso sí es pura teoría de conspiración, es en este tipo de edificios las vibraciones se transmiten mucho. Cuando se prende la bomba de agua ya en no sé qué piso, se oye por todo lado los ascensores, porque todos los muros son masa, entonces las ondas van por ahí felices. Se transmite mucho el ruido, y como las placas macizas pues son unas plaquitas de 10, 11 centímetros llenas de tubos, pues eso vibra rico. ¿Y cómo las afecta
Y, o sea, al muro en sí, estructuralmente. ¿Y cómo podemos reducir el efecto? Pues yo pensaría que, no sé, unas ondas de sonoras no llegan a niveles de fatiga, cabre, para decir que haya como una afectación. Reducción sí, no se me ocurre nada distinto a forrar todo el edificio en algo, pero ya empieza a ser poco práctico, ¿no? Profesor Juan, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, aunque yo no sé si sea bueno decirle gracias para que nos deje totalmente preocupados a todos los que estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. La ventaja es que yo voy a dormir muy tranquilo. Bueno, muchas gracias por esta charla tan interesante, por las preguntas, las respuestas. Aprendimos mucho, repasamos mucho. Y pues nos vuelve a acompañar el profesor William Castro. Cabri, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Vale. Profesores, muchísimas gracias a la profesora Cabri por su moderación, al profesor Juan Tamasco por su magnífica presentación. Gracias. Creo que en este año 2020 es la primera del área de estructuras, esperemos que no sea la última, todavía nos quedan como unas 10 jueves antes de que se acabe el año, entonces es motivar a otros profesores, a estudiantes de posgrado, a egresados del área de estructuras. Estos temas son muy importantes y pues vale la pena que tengamos más participación de esta área. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto pues terminamos la sesión número 29 y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.